Pereira. Centro de Pereira, va Baquia. Lo cortinaban a Cabral y descuelga sin problemas el arquero. No tenía chance Cabral de poder hacer algo con ese envío. Tenía una muralla de hombres de Cerro Largo para evitar que tanto él como posiblemente Gorosito pudieran romper. Y con esa cortina evitaron todo tipo de problemas adentro del área. Sacó Pereira, el rebote de Silveira, va Furtado allá. La pelota para Furtado, la marca de Sosa, el centro de Furtado, Silveira. Cerro Largo de Silveira, el goleador Hugo Silveira de cabeza, la clavó contra el palo derecho de Gentilio. 25-40 marca ahora el reloj y Cerro Largo saca 2 de ventaja. Hugo Silveira, Cerro Largo 2, Racing 0. Una diferencia que se la gana ley de juego Cerro Largo, pero que parece ser bastante larga para lo que hemos visto en el partido. Un buen centro, una defensa muy estática de Racing, libertades y permitidos que adentro del área no pueden existir, y mucho menos con un goleador como Silveira, que saltó más alto que los demás, pero que no se tuvo que despegar tanto del suelo. Le dio dirección, le dio potencia, lo ubicó contra el palo, difícil para Gentilio, y en un ratito, antes de la media hora, Cerro Largo ya gana por 2. Quinto gol de Hugo Silveira en lo que va de esta apertura, el gol número 11 que anota el Arachán. 13 los goles que ha recibido Racing en la apertura.